El secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, dio a conocer en un canal oficialista que 16 rutas de transporte urbano colectivo circulan a diario en la pista Juan Pablo II. Los ciudadanos que circulan por la zona piden a la Alcaldía de Managua informar con anticipación un posible desvío de estas unidades para evitar afectaciones de los horarios de llegada a sus centros de trabajo por el congestionamiento vehicular. Yo soy una de las que les pregunto a los buseros que por dónde va a ser la ruta que uno va a ir a buscar y ni ellos saben. Entonces lo veo ilógico de que a estas alturas, cuando ya ellos comiencen a trabajar en ciertas calles, ya es algo que ellos deberían de tener en mano para que ya la gente sepa por dónde se debe de ir. Personalmente creo que nos afectaría porque tardaríamos más en llegar al lugar indicado y también por lo que el tráfico se pone bastante pesado. Por otro lado, hay quienes estarían dispuestos a estos cambios como parte del proceso de remodelación de Managua. La costumbre de uno sí le afecta el tiempo, pero es para una mejor construcción y circulen los vehículos mejor. Sí, hay que hacerlo, ¿y para dónde agarramos? Según la comuna capitalina, alrededor de 360.000 usuarios de transporte urbano colectivo atraviesan a diario la pista Juan Pablo II y algunos 350.000 vehículos particulares circulan en este sector. Jessica Chávez, Voz TV.